son. Son.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos están mirando. Estamos iniciando una nueva sesión de este primer Congreso Técnico de la Confederación de Sur y Centroamérica de Balonmano. Y hoy día contamos con la presencia de muchas invitadas especiales. Todas son invitadas especiales. No voy a mencionar a ninguna porque son todas especiales. Las vamos a ir conociendo a medida que se vayan desarrollando las presentaciones, porque hoy día el tema es mujer y balonmano. ¿Cómo nos podemos desarrollar en nuestro ámbito deportivo? Pero también se van a tocar, directa o indirectamente, muchos puntos, muchos temas vinculados a la inserción de la mujer hoy día en la sociedad y cuál es el rol que está comenzando a ocupar, a tomarse, más bien dicho. Les voy a dejar con ustedes, ¿no es cierto?, a don Víctor Oliva, quien va a actuar en esta ocasión como moderador de la sesión. Le doy la bienvenida a Ana Rosa Arias desde España, a Narcisa Lecusano, del Working Group de Mujeres de la IHF, Cecilia Hernández de El Salvador, Lucy Laviana de Brasil, a Silke Méndez de Costa Rica, a Griselda que nos acompaña, al presidente de Perú, Gustavo del Carpio, a don Pedro Bustos en representación de la Federación Chilena, al presidente de Uruguay, don Joaquín Goyoaga, Martín Bonjour, que está en representación de Argentina, y se me escapaba, por favor, perdóname, María Loreto González, ella es abogada, trabaja en el Comité Olímpico de Chile y es especialista en materias de deporte y mujer. Flavio, presidente de la Comisión de Silla de Ruedas, Rogerio. Por favor, todos siéntanse bienvenidos. Víctor. Hola, muy, muy, muy buenos días, buenas tardes, lo que sea, a todos y a todas. Estamos en esta posibilidad de sumergirnos y darle un poquito de buenas vueltas de conciencia y de clarificación a este interesante e importante tema de nuestros días, que es cómo facilitar, cómo producir ambientes, prácticas, criterios, políticas que permitan a las mujeres integrarse, incorporarse y participar definitivamente en nuestra organización. Así que el primer ítem que yo me gustaría invitarlos a conversar es contestarnos a la pregunta respecto del handball específicamente. ¿Cómo están las cosas en la participación de mujeres, tanto en lo deportivo propiamente tal, como en lo directivo, como en lo administrativo, como en lo financiero, como en las coordinaciones? Lo que sí se sabe es que en los distintos mundos y organizaciones alrededor del planeta, esta participación ha ido creciendo. Yo tengo ejemplos claros, con números claros, respecto de la participación de la mujer en la minería, por ejemplo. Ha aumentado significativamente ese número, cosa que era un mito hace un par de décadas atrás. Era imposible pensar siquiera la participación de mujeres en la industria minera. No obstante, hoy están teniendo un rol protagónico tanto en la operación de maquinaria pesada, en la operación y planificación de la minería, en cargos de jefatura, e incluso también hay mujeres en las gerencias generales. Lo mismo en otras industrias como la forestal y lo mismo en otras actividades humanas como en las industrias militares, en las marinas y en las armadas del mundo se han incluido a las mujeres, cosa que hace un tiempo atrás era impensado, incluso se pensaba que presencia de mujeres a bordo de un buque era catastrófico. Así que, ¿cómo están las cosas, amigas y amigos? ¿Cómo están las cosas en el handball respecto a la participación de mujeres? Y les doy la palabra a todos para que vayamos avanzando a estas visiones, objetivos y quizás saquemos un plan de objetivos y de acciones. Víctor, Marcelo. Me gustaría intervenir un poco para Ya, adelante. mantener el protocolo que hemos acordado. Nos va a hablar primeramente entonces Narcisa de cómo están las cosas desde el punto de vista del Ah, IHF, que es la, ella es perfecto. la presidenta de la Comisión de Mujeres.
Y posteriormente nos va a hablar Ana. Bueno, y también quiero que se presenten, por favor. O sea, creo que es mejor que ustedes mismas hablen de ustedes mismas, más que nosotros los vayamos hablando. Y mientras ustedes hablan, a lo mejor aparece la imagen que Claudio va a ir levantando a medida que vayan apareciendo las personas en la pantalla, por favor. ¿Vale? Ok. Narcisa. Entonces, Narcisa adelante. Narcisa. Hello everyone. Hola a todos nuevamente. Ya ustedes me escucharon cuando hablé con Marcel. Marcel, muchísimas gracias por invitarme a esta oportunidad de hablar con las personas de Concabal, Coscabal, con respecto a la participación de las mujeres en el handball. En nombre del IHF, realmente estoy muy honrada de hablarles a ustedes acerca de esto. Soy miembro ejecutivo y tengo también la oportunidad de hablar con el doctor Mustafa con respecto a estos temas. Esto se creó al final de 2017. Este grupo se creó en ese momento. Y este es el grupo de trabajo de las mujeres. Y quiero a decirles a ustedes quiénes son estas personas. Leonor Malotti de Portugal. Ella está en la Federación de Portugal. Tenemos también a la vicepresidenta. Después de Ludmila Notnieva, quien es muy activa en la Federación Rusa y también fue jugadora anteriormente. De Brasil, Alessandra Donestimento. Yo creo que ustedes todos la conocen. Y nosotros como grupo hemos tenido dos reuniones presenciales con el presidente, con nuestro director general o nuestra directora general, Amal Khalifa, también con la representante de Suecia. Y hemos discutido acerca de qué podemos hacer, cómo podemos ayudar y cuál es la necesidad de las federaciones debido al coronavirus. El año pasado tratamos de reunirnos a través de Zoom. Y es bueno escuchar a las personas hablar acerca de los problemas y compartir los programas que están realizando las federaciones. Y les puedo decir que estuve sorprendida, pero no en una forma positiva, porque solamente estaban participando dos federaciones en ese momento y esperábamos que Brasil, Argentina e incluso Chile, que algunos de los países que son buenos en el área del handball de las mujeres. Queremos empezar con estas discusiones porque creemos saben mejor acerca de los problemas y las soluciones. Nosotros en Europa hemos compartido los programas que ya están funcionando en la IHF y también pensábamos que después de todas estas discusiones, podríamos tener el plan de hacer este grupo en todos los continentes. Y después, hacer que las federaciones nacionales tengan coaches y árbitros, etc. Ahora estoy muy contenta de que estamos todos en conjunto. La puerta está abierta. Y juntos vamos a encontrar soluciones a estos problemas y desarrollar el handball de mujeres en todos los países. Yo creo que la IHF no puede hacer esto sin las federaciones nacionales. Así que si ustedes están
abiertos a desarrollar el handball de mujeres, realmente hay un gran potencial. Y les puedo decir esto porque yo creo que tenemos un buen producto para el campeonato mundial de mujeres y podemos estar en las mejores competencias como el campeonato mundial. Pudimos ver que el año pasado en Japón esto fue muy bueno gracias a bueno, perdí una parte. Podemos ver entonces que los esfuerzos van en la dirección correcta, pero en este momento tenemos que trabajar en conjunto, de la mano, y trabajar en conjunto para lograr nuestros objetivos. No quiero tomar mucho tiempo en este momento porque quiero conocer a las personas que están aquí en esta reunión e invitarles a que trabajemos en conjunto y para que fomentemos y le digamos a Marcel que sea un buen líder para las mujeres, porque yo creo que esta energía entre los hombres y las mujeres son los que mueven el mundo. Entonces, como familia debemos ser tanto hombres como mujeres y niños, etcétera. Muchísimas gracias por su atención. Quiero escuchar de las personas que están en esta reunión por Zoom y al final podemos extraer alguna conclusión para seguir adelante. Muchísimas gracias. Ok, bien. No sé si es el momento de que Ana Rosa nos diga algo o Marcel. ¿Estás mute, Marcel? Adelante, Ana. Gracias. Pues en España tenemos un dicho que es de bien nacido ser agradecido. Supongo que muchos de ustedes también lo compartan y ante todo pues quiero dar las gracias por esta oportunidad que tengo, de que ustedes me han brindado, que la Coscabal me ha brindado, que el balonmano me ha brindado, que es, yo soy una mujer totalmente deportiva pero nunca me he integrado en el balonmano, no sé qué me ha pasado, pero es como de repente aterrizar en un ámbito que desconozco, entre comillas. Desconozco el mundo deportivo, conozco el mundo deportivo, pero desconozco el mundo del balonmano. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Vengo de la mano de Diego Soto, que creo que es un conocido de ustedes, de muchos de ustedes, entonces espero que la referencia venga sobrada. ¿Qué podemos decir? Yo sí tengo una pequeña presentación que me gustaría hacerles llegar. Y viene muy ligada a una palabra que utilizó Marcel en una pequeña charla que hemos tenido, que era introspección. Esa introspección. Él mismo, en una reunión de coordinación, realizó su propia introspección, el conocernos, el saber qué está ocurriendo, el realizar ese diagnóstico de nuestra realidad para poder actuar. O sea, no podemos plantearnos nada sin saber realmente sobre lo que estamos pisando. Incluso podemos decir, pues igual todo está bien, pero debemos conocer si está bien o no la realidad que hoy se discute aquí, que es mujer y deporte. Ahora, antes de empezar a contar ese diagnóstico de mujer y deporte, me gustaría introducirme. A mí como mujer, ¿quién soy y cómo una persona desligada del mundo del balonmano ha llegado un poco aquí, verdad? Entonces, bueno, mi nombre es Ana Rosa Arias Gago, Ana, si quieren llamarme de forma familiar, que me encantaría. Y les puedo decir que yo soy profesora en la Universidad de León, llevo 21 años de docencia, soy doctora en Psicología y Ciencias de la Educación y dentro de todo lo que es el sistema universitario que está muy arraigado, en el que la figura del hombre ha sido predominante, por lo menos en mi universidad nunca ha habido una rectora, no sé si es el caso en sus universidades o no, lo que conocen en sus países, pero bueno, yo soy directora de un departamento, soy directora del departamento de didáctica en la Universidad de León, con lo cual ya es un logro también. Yo todavía me considero joven, entonces que una persona, mujer, con cierta juventud esté en un puesto de relevancia, para mí es un orgullo, pero también debo decir que no es luchado, sino que al final, esto lo hablábamos, la visión de tener
la perspectiva de lo que es la persona, no la mujer y el hombre, sino la persona es a lo que deberíamos de llegar. Y por lo menos son pequeños pasos que se están logrando. El ver esos modelos masculinos y femeninos, ver lo bueno y lo malo de cada uno y llegar a lo que es la persona, a, como decía Narcisa, la familia. Mujer, hombre, familia. Pues si me permiten, les presento el por qué he llegado yo aquí o cuál es la intención que nos gustaría. Creo que puedo presentar. Habilitado Ana Rosa, por favor, adelante. Sí, estoy intentando desde el... Me pone preferencias del sistema, no entiendo el por qué. No sé si me ven. Tienes que poner compartir pantalla abajo en el icono verde. He dado a compartir pantalla, pero me sale... a ver si por archivos me deja. Bueno, si no les comparto desde archivos, desde Google Drive. No me permite, no se preocupen porque me habla de preferencias de sistema porque lo tenemos bastante encriptado con el ordenador. Entonces, se lo voy a decir también de palabra como Narcisa, por no dilatarnos en el tiempo. Okay. Mi intervención será breve y en torno a tres premisas. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el equipo de trabajo? ¿Quiénes lo formamos? ¿Qué es lo que queremos y hacia dónde vamos? Entonces, ¿quiénes somos? Me he presentado, yo creo que cualquier duda que tengan podemos hablarlo después, pero la voz cantante de este proyecto que les voy a adelantar es Diego Soto. Él está por aquí. No sé si quiere hacer después una presentación él mismo sobre sí mismo, pero bueno, la relación que yo tengo con él es a través de la Universidad de León. Él es profesor también en la universidad, más allá de su trayectoria en el mundo del balonmano, que es aquí en la ciudad de León, que tiene muchísima tradición, es una figura relevante dentro del mismo. Y la otra persona que colabora en este grupo de investigación es Camino Ferreira, que ella es de Métodos de Investigación Educativa. Y bueno, los tres formamos un tándem que nos compenetramos mucho. Y les puedo adelantar que las reuniones que tenemos que son de persona a persona. No tenemos esa diferenciación de mujer. Nos sentimos comodísimas con Diego. Es una más. Podemos decir es una más. ¿Qué es lo que queremos este grupo de investigación y a qué acuerdos hemos llegado con la Coscabal? Pues consideramos que el balonmano, ustedes están ya a un nivel top, en lo más alto de lo que es la competición. El otro día había personas que estaban campeones olímpicos con beach handball, personas que están en las federaciones a un nivel de gestión importantísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como se decía, la pirámide no se puede construir desde la punta. Entonces, ahora nosotros lo que queremos es un poco analizar cuál es la situación que está ocurriendo en los estratos más bajos. ¿Y qué es lo que nos gustaría investigar? Pues la relación o el comportamiento que existe en relación a lo que es la mujer y el balonmano escolar. Ya es una base. ¿Por qué? Porque la base educativa es lo que nos va a dar esa integración de los niños, personas en la sociedad. Al final, si influimos en la base, todo va a tener una repercusión en lo que es el futuro y la sociedad. Entonces, nosotros queremos hacer un análisis de cuáles son los comportamientos existentes en relación al balonmano escolar, ya sea dentro de la propia asignatura de la educación física o con deporte extraescolar en horas exteriores. Para mí, en la reunión de coordinación que tuvimos con Marcel hace dos días, a mí me encantó escuchar, no sé si fue Lucila quien lo dijo, que en el colegio o que los niños, al final, como el deporte por el que se decantaban era el fútbol y dejaban el balonmano para la mujer. Algo así, no sé si fue Lucila o alguna de las otras mujeres, pero ya es un detalle que nos está diciendo algo.
Indagando, porque nuestra investigación en un primer momento va a ser hacer una revisión sistemática de literatura con unas palabras claves, con un diagrama de flujo prisma. Indagando, existe un observatorio de la igualdad de género en América Latina y Caribe. ¿Qué nos quiere decir esto? Con publicaciones del 20, del 21, del 19, nos quiere decir que hay una situación que aún no está superada. Marcel decía que él viene del ámbito de la economía o está muy ligado con el ámbito de la economía. Los estudios del observatorio, de la CEPAL y el observatorio son demoledores en cuanto a la imagen de la mujer. ¿Qué ocurre con la mujer en educación? La alfabetización, los índices de alfabetización que tienen, la permanencia de las mujeres en el sistema educativo, cómo es el abandono, ya sea por tareas de cuidado, por embarazos prematuros, la formación de profesionales educativos, técnicos deportivos, necesario en esta igualdad de género. Todo ello desde una perspectiva, siendo conscientes de las diferencias fisiológicas que tenemos, pero que somos personas y al final nos desarrollamos sobre una misma realidad social. Esa sería nuestra primera fase del estudio, sentar qué es lo que conocemos, o sea, qué es lo que nuestra realidad nos dice. A nivel teórico primero, una segunda fase ya de un estudio sobre la base de todos sus países. Nos encantaría poder llegar a muchísimos colegios o actividades extraescolares de balonmano de sus países y conocer qué es lo que se está produciendo en relación tanto a los modelos masculinos como a los modelos femeninos. Y tras analizar esto, no solo las conductas de los niños y niñas, sino también del profesorado o de esos técnicos deportivos. Y una vez que tengamos los datos, si fuese necesario, ver qué actividades, no quedarnos simplemente en ese marco teórico, sino ver qué acciones, qué actividades, qué planes de intervención se podrían realizar y cómo el balonmano podría ayudar a superar la desigualdad de género desde esta base. Entonces, esa es así un poco nuestra intención, que bueno, que la investigación siempre es abierta, con lo cual estamos más que dispuestos a sugerencias, comentarios, mejoras y, por supuesto, toda la ayuda que nos puedan brindar. Y después de esto, yo creo que me he alargado un poco, perdón, que estaré dispuesta a todas las preguntas que quieran hacer, pues responderé con esta sonrisa que me caracteriza. Muy interesante, Ana Rosa, porque le das perspectiva al tema, cómo es mucho más profundo de lo que uno imagina en principio. No solo son los niños o niñas, sino que también los instructores, los entrenadores, los profesores, de alguna manera todos contribuimos e influimos en el resultado de todo esto. Así que muy interesante. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Yo sigo, Víctor. Dale, adelante. Vale, gracias. A ver, voy a tratar de compartir pantalla y esta vez ojalá que resulte. La tecnología. Bueno, esta es es una mesa redonda de trabajo sobre el tema mujeres. Esperamos la asistencia más tarde de Amal, si es que puede. Bueno, Narcisa ya nos ha hablado, Lucila también ya nos va a contar. Ya nos habló Ana Rosa, esperamos que nos hable Leticia. Ah, perdón, acá faltó, disculpen, acá es Cecilia Hernández, Ana Cecilia Hernández, nuestra presidenta de la Federación de El Salvador. Y Silke, Leticia y María Loreto, que luego hablarán. Me encantó la foto de Víctor ahí con el fondo del sur. Y me detengo. Como yo soy del sur y básicamente quiero decir, y tengo algo más que contarles con mucho más detalle, pero quizás uno, atrás mío aparece un campanario, y ese campanario es el de mi colegio, y el colegio era un colegio jesuita. Y esto tiene que ver con que cuando hablo, para mí es difícil hablar del tema de mujeres porque estos jesuitas a mí me enseñaron y me pusieron un chip clarísimo
que lo que vale es la persona. Y ustedes sabrán cuando hablo de que vale la persona, sobre todo en el ámbito religioso católico muy fuerte, que el pobre, el rico, el jefe, el súbdito, etcétera, todos son iguales. Por lo tanto, nunca entré con tanta fuerza al tema de la mujer. De hecho, nunca sentí una gran discriminación en contra de la mujer de mi parte, ¿ya? Aunque soy conservador, o sea, debo admitirlo, soy conservador. Pero el tema de la mujer, y voy a pasar a lo que tengo, es como esto, es como el iceberg, digamos. Nosotros vemos una serie de cosas que están a la vista, la voz, el tono, la apariencia, el lenguaje, el acento, la forma como nos vestimos, qué sé yo, pero debajo hay una cantidad de cosas de diferencia que nos hacen diferente y que más encima se reflejan, digamos. Uno le cede el asiento a una dama en sentido de respeto, digamos, pero realmente hay todo un respeto hacia la persona humana que significa, y en algunos casos la respuesta no es clara. Por eso hablábamos de la introspección, y que por ahora no quiero entrar con muchos detalles, solo quiero decirles que eso requiere mirarnos a nosotros, porque esto que de mirarnos a nosotros no nació en el caso del tema del deporte, la mujer, y nació por allá por el año 94 con una primera declaración, el año 2014, donde todos los comités olímpicos de todos sus países hoy día la tienen firmada, esa declaración del Helsinki de 2014. Es decir, tenemos que hacer, y yo no quiero seguirle prendiendo velas a la declaración de la mujer y deporte, quiero avanzar. La verdad es que, y quiero ser lo más humilde al decir esta palabra, que el otro día no lo sentí nada humilde. Soy un hombre de negocios, digamos, es decir, del área de la empresa, y los resultados son los que mandan. Si no hay nada de cambio, no se produce. Pero quiero decirlo como tranquilo, o sea, en el sentido de que si estamos en un congreso y este es un momento de congregación, este es un momento de reflexión, tenemos que hacerlo desde la perspectiva de participar, de ver cómo avanzamos, cómo existe o no existe un problema. Este es un tema sistémico de inclusión, y su matriz principal es relacionada con la mujer, pero hay muchas otras formas de discriminación, exclusión, que están presentes, digamos. Tienen que ver con la sexualidad, con el aspecto físico, el estatus, etcétera, que también son formas. Entonces también es un problema cultural que se refleja en el deporte. Otro tema y los dos siguientes temas tienen que ver con que si no hay acción, si no hay problema, no hay acción. Y es más, si no hay acción es porque no había problema. Es decir, si no vemos cambio, la verdad es que algo pasa, uno como que se acostumbra y sabe que no, sí, el problema es la mujer, el problema es la mujer. Entonces, claramente para mí hay que esta reunión y todos los siguientes que tengamos y toda la gente que se integre a trabajar debe conducir a la acción, debe conducir a la acción. La diferencia entre el punto 2 y 3 de aquí es que tú tienes que hacer una introspección de cómo están las cosas, como dice Víctor, en mi área, en mi compartir, en mi relación con mis jugadores, mis pares mujeres. ¿Cuántos directores tengo en mi federación, en mi club, en mi... Eso, tiene que hacer una introspección. Ahora, ¿qué estamos perdiendo? No lo sé. Hoy día no lo sé, pero solo a modo de comentario, el 32% del Producto Interno Bruto, según la presidenta del Fondo Monetario Internacional, se pierde porque la mujer no se integra, no la dejamos integrar, no le damos la oportunidad de participación completa en todo el mercado laboral y el mercado económico del mundo, digamos. Creo que tenemos una tarea grande y no digo más. La verdad es que le dejo la palabra a los que... consulta. Halt my moon.
Thank you, Anna. Thank you. Your words was really nice, and it's actually the fundamental rights of people. So, and I think now when I hear also my Marcel, I think that the woman's right are human right. And if we start from here, it doesn't matter if we speak about sport or education or life. So but we have to go hand in hand. We have to help each other. It doesn't matter who is leader. And it was great to hear that you are leader in one university. In Romania, we don't have this problem. I was also minister, and I have many position in the top. And actually, thanks God, I have this opportunity to see. And so I don't know if I'm lucky or blessed to be also on the table with a lot of men. but it's nice to work together. It's nice to have this mix of energy. And I think leaders as Marcel and all men which are around the world, they need us as a support. I think that we are more conscientious to work, to have all things ready and prepared. We don't sleep without to have our kids first in bed. Yeah, it doesn't matter how long is, how late is the clock. So these all things, I think that work together only if the leader want to have this. Sorry, but that was my feeling, and I wanted to share when I hear it, both of you speaking. Bueno, definitivamente estamos frente a una realidad complementaria. Por supuesto, habemos hombres y por supuesto habemos mujeres. Unos y otros desempeñamos distintos roles, pero a la hora de manifestar una realidad en una organización y empujar adelante un proyecto, nos necesitamos mutuamente y hay un complemento que sin duda tiene que ocurrir. No sé qué piensan los demás. ¿Cómo ven ustedes las cosas en el handball? ¿Cómo va esta complementariedad? ¿Cuánto espacio de inclusión estamos teniendo? Está bien lo que dijo Marcel, no solo respecto a las mujeres, ¿cuán inclusivos somos respecto a las diferencias? Nadie es igual a nadie, de hecho. Es una realidad contundente. Somos todos tan distintos y algunos somos diametralmente distintos. Pero la aceptación, el respeto, la consideración por el otro tiene que ocurrir. Y una de las principales consideraciones es que por lo menos la mitad de la humanidad es del otro género. Entonces, ¿qué piensan ustedes? If I may, on behalf of the International Handball Federation, I think that the female really have the chance. And when I see the competition, as I told you, we have the equal teams participate by the world championships by all levels, age category. And I speak here now about the senior, about the junior, and about the youth. All three categories, now we have the world championship men's with 32 teams. And we have all categories with 32 teams. And for that, we have to work more together to have base. Yeah, when we speak to have the top, of course, as it is in life, we cannot have roof without to have the fundamental of the house. So it's normally, and everything it's logical. So I think that it's nice that we are all now together to know each other a little bit, and after that to see the level of each country, who is now by the handball school, and IHF is really able to deliver to every country programs. Of course, if they need handball at school, they will take handball at school. If they need a little bit more teaching for coaching, they will receive teaching for coaching. We are able also to deliver lectures, to have conferences and to meet people and to teach them and so on. And then we have also PRC commissions, where the PRC commissions are also ready to teach referees. So at every level have helping. But now as a IHF, you cannot
come to one country to tell them you have to have handball at school. Now I am so good as Denmark, I don't need handball at school. I'm at the highest level. I want to be all the time world champions or Olympic Games gold medalist and so on. So for that, it's nice that we are now together, communicated, and I want to see also to hear also from you where is the level and how we can work together, how IHF can help all these federations to be served in the right way. Bien, bien, adelante. ¿Qué dice? Perdona. Catalina Jimeno tiene la mano levantada, la vamos a escuchar a ella y vamos a seguir perfecto. Con las presentaciones de las distintas integrantes de la comisión. Bien, Claudio, gracias. Catalina. Sí, sí, se escucha que estoy en un recinto deportivo. Adelante, de Catalina. Todo, así que, bueno, saludar a todos y a todas. Y quería un poco dar nuestra experiencia desde el balonmano en silla de ruedas. Yo soy atleta paralímpica, usuaria de silla de ruedas y, por supuesto, mujer. Y tenemos acá dos situaciones que se combinan desde el lado de la inclusión, que es el tema de la mujer en situación, la persona en situación de discapacidad, pero además el género femenino. Y desde ahí, nuestro desarrollo en la zona, en este caso Centro Sur, creo que hemos estado haciendo un buen trabajo porque tenemos equipos masculinos y femeninos en balonmano en silla de ruedas. No así, y esperamos que así sea, en Europa ellos desarrollan la modalidad mixta. Y quería también preguntar a las panelistas y a los panelistas qué opinan ellos del balonmano mixto. Porque una propuesta de la IHF es comenzar con el balonmano en silla de ruedas en el formato mixto, modalidad mixta. A lo cual nosotros en un principio no estábamos de acuerdo porque ya tenemos un desarrollo femenino y era perder un poco de ese trabajo, bastante, de representatividad y de derechos de participación de la mujer. A lo que llegamos a un acuerdo, vamos a esperar la evolución de esto, de que la modalidad 6 de balonmano en silla de ruedas sea mixta y la modalidad 4 sea masculina y femenina. ¿Por qué? Porque queremos potenciar también el desarrollo de la mujer. Y es una prioridad que da el Comité Paralímpico. Es un foco que pone ahí que los deportes tengan femenino y masculino. Pero quería saber un poco, desde su perspectiva, ¿cómo ven el desarrollo del balonmano, en este caso en silla de ruedas, desde el lado mixto? ¿Cómo lo visualizarían ustedes? Muy interesante pregunta. ¿Qué piensan los demás? ¿Podemos generar equipos mixtos con todo lo que implica aquello, no? Por favor, todos participan. Tienes que dar. Again, I think I can talk a little bit. So thank you so much for this question. As long as I know from my colleague, Mr. Taborski, František Taborski, who is the chairman for the working group for wheelchair. In Europe, it's not so easy. And I don't know if you know, but our president, Dr. Hassan Mustafa, is trying long time ago to put handball on easy because of that we don't have wheelchair handball in minimum 3 continents to have these competitions. And you know, we have to have minimum 2 world championships before you are becoming a sport of the Paralympic Committee. So actually the 2020 was planned to have mixed Euro and World Championship for to have already one competition, and also was planned this year World Championship actually to have this second competition, and after that to become Paralympic to become a member of the Paralympic. But was not easy. It was really not easy because this competition was planned to be in Sweden, and because of this pandemic was canceled. And now it's in standby. They didn't tell us they don't want to have this competition, but it's in standby because of this regulation of lockdown again and so on.
So it's a lot of work. In as long I know, in Europe we are not so strong, and that was a solution, to have also this mixed. And as long I know from František, I know they have to have minimum one female. So, yeah, thank you, Flav. Thank you so much. So, because I know that there are discussions in the group and so on, and last meeting I received this information, which I can share with you. If something's wrong, so don't be. So, and really it's a lot of work, even in Europe, where we think that handball is really strong. I can tell you, even in Europe, we face problem with the finance and so on, with the sponsorship. So, but again, I go back and I tell, it's up to the people. So again, if we stay hand in hand together, we will find solution. And thanks God, we are here people in one nice family, which can find solution. And I hope this pandemic will let us to come back in our nice life and to meet each other and to build some programs which really include everyone. Flavio, please, if you can complete, please, because I know that you are in the group and it's better to... Thank you so much, Narcisa. And in Europa, una discusión importante fue que nosotros en Centroamérica tenemos muchas personas, países más... con mucho más personas con más discapacidad y mujeres en un número mayor. Por lo tanto, fue pasado para nosotros en grupo de trabajo de IHF que este es un problema porque en Europa no se tienen países con tantas personas. Por ejemplo, en Brasil tenemos solamente São Paulo, la ciudad São Paulo tiene como 13 millones de personas. Y el país de Mr. Tabores que tiene como 10 millones de personas. Entonces, que es República Checa. Entonces, este es un problema para formar equipos completas de mujeres. Y la idea encontrada por el grupo de trabajo fue hacer una... tener la Handball 4, el juego con 4 jugadores para hacer el desarrollo de balonmano femenino. Y creo que este será el mejor camino y no dejará de jugar las mujeres en 6 contra 6, porque ellos estarán en un proceso inicial como jugar por lo menos una mujer en cuadra y 3 en todo el equipo. Es básicamente eso. Gracias, Flavio. Es importante, tomando la reflexión que estamos hoy haciendo, recordar también lo que ocurrió durante la presentación, ¿no es cierto?, el mensaje del doctor Mustafa y lo que vimos durante la presentación de la misma comisión de silla de ruedas, donde el mensaje es tenemos que trabajar para construir, y aquí es un llamado nuevamente a los presidentes de las distintas federaciones, que no podemos construir si solamente 3 o 4 hasta el momento tienen designados representantes de silla de ruedas dentro de nuestra confederación. Entonces, para poder lograr los objetivos, nosotros necesitamos crecer, y creo que esa es una de las conclusiones respecto de este tema a las que se llega dentro de este congreso. Cecilia, por favor, tú como responsable de la Comisión de Mujeres, para que sigan las presentaciones de cada una de ustedes, para que nos des el orden, por favor. Volvemos con Víctor, porque no está Cecilia. Adelante, Víctor. Okay. Cecilia pidió permiso para ausentarse unos minutos, y por eso ella estaba levantando la mano. La idea es entonces dar cuenta de la realidad en la que estamos en balonmano respecto de la participación y la inclusión de mujeres. El aporte que acabamos de recibir en la pregunta si es posible o cómo ven ustedes la incorporación o la iniciativa de generar equipos mixtos en los distintos países y para la federación.
fuera de eso, ¿hay alguna otra idea de cómo están las cosas en balonmano? Lucila, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes, Narcisa. Hace tiempo he participado ahí de la reunión de delegadas en IHF en Qatar 2018. Pero voy a me presentar. Mi nombre es Lucila Viana, yo soy ex-atleta de balonmano en Brasil. He participado de 3 Olimpíadas representando la selección de Brasil y 8 mundiales. Me quedé embarazada, me quedé mujer, ¿no? Como le gustaría tener un hijo, entonces mi carrera se ha llegado al fin. Empecé a trabajar con la confederación. Ha sido muy difícil. The change was difficult. Un trabajo de transición de ser atleta y después ser una persona que trabaja en cualquier otro sitio, porque nosotros tenemos ahí la experiencia de ser jugadora siempre. Entonces, no estamos preparadas para poder seguir a frente. Uno de los puntos que yo veo hoy, lo tiempo que estoy trabajando, es que nos queda esta situación de tener ahí, no solo para mujeres, también para todos, una carrera de transición, porque nosotros no somos invitados o estimulados a trabajar después que dejamos de ser jugadores en lo balonmano, que es lo que hacemos. Pero voy a terminar mi presentación. Hoy yo trabajo en la confederación en la gestión de proyecto. Yo tengo un proyecto que estoy desarrollando de desarrollo de los menores. También hago la organización de los partidos, de los eventos en Brasil. Y ahora fui invitada por Marcel, gracias Marcel, para estar siendo parte de la comisión de jugadores junto con Marcos Neto y Gonzalo Caru, que es un placer para mí estar ahí representando a los jugadores. Como yo he sido 20 años jugadora, yo estoy, creo que en un sitio cierto para mí hoy. Entonces, yo participé ahí de este trabajo de la IHF con las mujeres, junto en los trabajos de delegados, árbitros, gestión y organización también. Pero a mí dejo una pregunta también a Narcisa, es que así como en Brasil, se empieza una cosa para ayudar y podemos mejorar y no se continúa, no tiene una continuidad. Tengo 2 chicas que han participado de este programa de la IHF, pero no tuvimos más un otro programa, la continuidad, lo que se pasa después. Entonces, en Brasil también tenemos esos problemas porque se empieza una cosa para mejorar y no terminamos, no nos damos continuidad. Y ahora yo estoy en un trabajo que somos 14 personas en una organización y solo yo estoy ahí como mujer. Y me quedé 10 años trabajando en la confederación y ha sido muy difícil trabajar porque también una nueva gestión se estaba entrando y también se pusiera pocas mujeres ahí para trabajar. Y todo el tiempo vimos ahí, hace 10 años, y la pregunta, lo que necesita para cambiar la situación. Nosotros todos los años estamos a preguntar la misma cosa, pero no tenemos la continuidad de cómo cambiar la situación. Lo que realmente necesita para cambiar la situación en Brasil, en su Centroamérica, en los otros sitios, porque estamos de pasito a pasito para que nosotras mujeres estemos en nuestro sitio. Que nuestro sitio es donde nuestra capacidad nos pueda colocar. Entonces, yo tengo esta colocación para poner y esta es mi presentación. Gracias. Ok, gracias. No sé si Silke quiere agregar algo, quiere complementar.
Estás en mute, Silke. Tienes que activar tu micrófono. Priscila asked me some things because was some interruption of my internet. And actually, I want to ask... Tuve una interrupción de internet. Yo puedo entender muy bien lo que ella acaba de decir. Y en mi experiencia de 25 años de ser jugadora de handball, yo también jugué fuera de Rumania. ¿Había alguna pregunta que puedan responder, que no pude escuchar? ¿Había una pregunta? Es que yo hablé que siempre nosotros estamos en busca de una respuesta para cómo inserir a la mujer en la gestión, la organización, en los sitios donde la capacidad de la mujer puede poner. Entonces, y la continuidad también de los trabajos que siempre se inician, pero no se tiene lo medio, no se llega al final de los trabajos, así como ha sido en 2018 en Qatar, empezamos un trabajo ahí para iniciar el trabajo de inserción de la mujer como delegadas, como en la organización, pero después no tuvimos ahí la continuidad. Entonces, esta era mi pregunta. Sí, ahora entiendo. Tenemos un proyecto que es uno de los buenos proyectos de la IHF y espero que todos los que están aquí hayan conocido este proyecto, y es importante que las federaciones envíen a las personas correctas y que las personas cuando vayan a sus hogares también puedan enseñar a otros. La IHF no puede tener tantas personas. Las federaciones tienen que seleccionar bien a las personas. El entrenamiento lo hicieron profesionales. Los jugadores, exjugadores, pudieran tener la experiencia para sentarse alrededor de la mesa y ser delegados técnicos. Y cómo trabajar con las distintas comisiones. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las discusiones? Hay mucha información y es muy importante entonces que las personas que ya están allí compartan esta información y tengan el apoyo del presidente. Esta es la idea principal. Recibir el conocimiento y transmitirlo, porque no es fácil tener a muchas personas. Por eso queremos trabajar con las federaciones nacionales y las federaciones tienen que enviar a las personas correctas. Esto es un tipo de liderazgo. Decirle a Lucila que participe en esta reunión, decirle a Lucila que sea presidente de esta comisión de atletas. Esto es liderazgo, seleccionar a las personas correctas. Esto es el liderazgo, colocar a las personas en los cargos indicados, incluso si no sean tan, no tengan el poder como los hombres de hacer preguntas. Creo que es bueno seleccionar al personal correcto. Yo también soy madre, tengo varios niños y no es fácil, pero trato de manejar a mi esposo y realmente él me ayuda cuando estoy fuera de la casa. Ahora voy a ir a África a representar a la IHF en el campeonato africano y también en los Juegos Olímpicos. Voy a ir como representante. Tengo dos niños pequeños y tenemos que apoyarnos, incluso los hombres.
No es fácil ser coach o entrenador. Pero creo que las distintas posiciones pueden ser cubiertas por las mujeres. Yo no sé si todos ustedes están de acuerdo con esto, pero este es el punto de este proyecto. Y por favor, díganle al presidente que utilice el conocimiento que todos ustedes tienen y que sirvan como mentores y ayuden a las personas que quieren alcanzar estos otras posiciones. Eso es lo que significa para mí el liderazgo. ¿Respondí su pregunta, Lucila? Bien, también el liderazgo es una cuestión de personas, tal como todo lo demás. Que no sé, Silke, ¿ibas a decir algo? Bueno, iba muy en función. Primero, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar y compartir con nosotros estos momentos. Mi nombre es Silke Méndez, soy presidenta de, formo parte, perdón, de la Comisión de Beach y además soy presidenta de la Federación Costarricense de Balonmano. Realmente, yo tengo una enorme preocupación, ¿verdad? Si hablamos, inclusive en términos mediáticos, ¿verdad? Sobre el rol de la mujer en el deporte, podemos ver que en Beach, por ejemplo, hay una gran fortaleza y es que sus mandos eventos son a la par. Está el femenino, el masculino. Entonces, las condiciones son exactamente iguales, ¿verdad? Esto es una fortaleza que tiene el deporte como tal. Las mujeres, el rol de la mujer lo ha desempeñado a través de la interacción y tenemos mujeres referentes que son muy importantes para el deporte, ¿verdad? Mujeres que han luchado, que han logrado, han sido línea base, mujeres que internacionalmente tienen su nombre, su estatus, ¿sí? Han luchado muchísimo, ¿verdad? No sé, les puedo mencionar rápidamente Leticia Brunati, Roxana Márquez, María Mercedes Aranda, y tenemos parejas de árbitros, ¿verdad? Entonces, pareciera que todo funciona bien, ¿ok? Esto, ahora me voy a transportar a Costa Rica, ¿verdad? Desde mi perspectiva como exatleta y ahora como dirigente, no cabe la menor duda de que el deporte es importantísimo para el crecimiento de la mujer. Yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? A nivel local, tenemos, sobre todo en el Comité Olímpico, ha habido una lucha constante de que la mujer, Comisión de Mujer, inclusive recientemente, debo decir que se firmó una ley contra el acoso y el hostigamiento sexual en el deporte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, se han tomado acciones legales, se hace se le da mucha importancia a la mujer, se hacen sesiones largas y tediosas, se dan seminarios, pero la realidad del tema es que las estadísticas no cambian, ¿sí? Las estadísticas no cambian, o sea, seguimos teniendo diferencias en género, sobre todo en la dirección, en arbitraje también, la parte técnica. En ambos no hay cambios de estadística a través del tiempo. Pese a que hay claras conformaciones, yo estoy segura de que en muchos países hay comisión de mujer, ¿verdad? Y que trabajan con las mujeres. Y posiblemente el balonmano esté incluido dentro también de esas comisiones a nivel general de cada comité olímpico, ¿verdad? Pero mi gran preocupación, la externé el martes pasado, es el hecho de que pese a todos los esfuerzos que se han hecho, sí, no avanzamos, seguimos en una clara desventaja, ¿verdad? En algunos ámbitos en especial.
Y finalmente yo quisiera preguntarle también a doña Ana, ¿sí? Que yo no soy experta en investigación ni nada, pero me gustaría saber cuál va a ser el rol específico de nosotros dentro de esta investigación. Gracias. Ana, ¿estás por ahí? ¿Escuchaste la pregunta? Sí. Muchas gracias, Silke, porque trajiste a mi memoria eso, algo que habíamos comentado el martes, que llevaban seminarios, 14 años realizando seminarios y cómo aquello no había calado ni funcionado. Entonces, claro, ¿a qué nivel se estaban haciendo esos seminarios? Por eso también lo de la necesidad igual de partir de la base, de partir de formadores, de técnicos deportivos escolares, de profesores de educación física, de una base para generar o para calar dentro de esa generación del futuro. Que se vaya, que el balonmano sea también esa llave, pues esa transversalidad de tema de conseguir esa igualdad para lograr esa meta de un desarrollo sostenible a muchos más ámbitos. El papel de ustedes realmente en un futuro, en una segunda fase. No se escucha, parece. No se escucha. Ahí. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ah, igual la conexión ha bajado en algún momento. Se cortó, sí. ¿En qué momento? 20 segundos. Vale, pues que lo interesante sería eso, realizar el estudio desde la base para ese futuro, o sea, esa generación futura que va a ser la próxima sociedad, ¿no? Que van a marcar la próxima sociedad. Y el papel de ustedes como federaciones en distintos países, por supuesto que son una fuente de información básica. O sea, para nosotros va a ser sobre todo eso, contar con ustedes. Claro, el ámbito de llegar a las escuelas, no sé si se podrían realizar también, o técnicos deportivos de actividades extraescolares con balonmano, si sería a través de las federaciones, pero se puede llegar a ustedes a través de la formación de esos técnicos, de qué tipo de programas se les están impartiendo, de cómo, qué orientaciones de igualdad de género se están dando. O sea, ustedes van a ser informantes claves, sobre todo. Porque la realidad no solo es lo que comentaba antes, no solo es la realidad de los niños y las niñas, de cómo practican el balonmano escolar o cómo practican el balonmano como actividad extraescolar, sino que va más allá, sino que va con la formación de profesorado, con la formación de técnicos, como decía Narcisa, ese diagrama de personas influyentes y cómo llegan al resto, bien, esa telaraña que se puede extender. Bien. Entonces, ustedes serían esa fuente clave de información. Muy bien, gracias, Ana. Bueno, claramente siempre hay una distancia enorme entre lo que se dice, lo que se piensa, lo que se conversa, y lo que ocurre en realidad como efecto concreto, directo, significativo. Así que eso es hacia allá tenemos que ir. María Loret, ¿alguien quiere hablar? Víctor, sí, perdón. Tenemos a Alejandro Acosta, que tiene la mano levantada, y después Diego. Ok, y me gustaría preguntarle a María Loreto también desde su experiencia. Vamos, Alejandro, adelante. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Alejandro, adelante. Es sumamente interesante esta charla. Yo he formado parte de la presentación que se hizo de la COSCABAL junto con Silke y otras damas más para la IHF sobre el tema de la mujer en el handball. En Uruguay, concretamente en el deporte, nosotros, por un tema de deformación, como decía Ana Rosa al principio, los varones juegan al fútbol y las mujeres juegan al handball. Y cuando a mí me tocó ser deportista y jugar al handball, me decía que jugaba un deporte de mujeres. Y entonces ha llevado muchos años revertir esa situación, pero el 70% de las jugadoras de Uruguay son mujeres y el 30% son hombres. Pero sin embargo, en nuestras organizaciones, en nuestros técnicos, la diferencia de mujeres y hombres sigue siendo sustancial. Y muchas veces hablando con mujeres vinculadas al deporte de Uruguay,
por qué no se llegan a determinados estadios o por qué no se produce mayor presencia de la mujer en ciertos ámbitos, es que va más allá de nuestro deporte o de... Es un tema sociocultural. Como decía Lucila hoy, ella cuando quiso tener hijos quedó embarazada, tuvo que dejar de jugar y después como que la mujer está destinada a los cuidados de la familia y la casa, y eso es un tema cultural que nos envuelve a todos. Entonces, los hombres, como son los que salen a trabajar normalmente, como son los que tienen más tiempo libre porque la mujer se dedica a la casa, es como decía Narcisa, ella ha resuelto su vida con su pareja, con sus hijos, y ella sale y se va a determinado tiempo y queda su marido. Pero esa cultura hay que empujarla desde la familia, desde la sociedad, decir, bueno, si el hombre tiene tiempo para ir a las reuniones a las 9 de la noche y tiene hijos que darles de comer y dormir y bañarlos, bueno, su pareja o su lo que fuera tiene que estar a la par de esas tareas, porque a veces esas tareas son las que limitan a las mujeres en las actividades. Las reuniones son muy tarde y tengo hijos. Ah, no, estoy embarazada y no puedo ir porque... O sea, creo que tenemos que adaptarnos todos a esa situación y que la mujer es... tiene tanto derecho o tan igual que nosotros. Entonces, no es posible que no integren comisiones o que no lleguen a determinados lugares porque tienen familia. Y eso es un poco la limitante que encontramos. Entonces, me parece que todo lo que se puede apoyar desde el deporte, y en este caso desde el handball, desde muy pequeños, tratando de que los niños se ven iguales, los niños a determinada edad se ven iguales, no hay diferencias, ellos juegan juntos. Uno ve partidos de handball y juegan mujeres contra niños y son todos iguales y no hay diferencias. Las diferencias se van enseñando después. O sea, nosotros estamos en una sociedad de muchísimos años infiriendo de que hay diferencias entre el hombre y la mujer. Y no, esto es para las mujeres, no, esto es para los hombres. Eso lo vivimos todos. Y eso es donde tenemos que poner énfasis. Ya que los niños vienen por sí solos iguales, se ven iguales, entonces tenemos que tratar de desandar esa enseñanza que tuvimos nosotros y tratar de que apoyar a esas mujeres que tienen intenciones de asumir determinados cargos o de asumir determinada postura en una confederación o lo que fuera como técnico, y darle las posibilidades de decirle, bueno, hablar, conversar, cuáles son tus problemas internos, cuáles son tus problemas familiares, por qué no puedes venir, tratar de adaptar a veces los horarios de las reuniones, porque eso también son limitantes, porque tienen familia, y no, porque siempre se hizo así. Eso es como un tema que tenemos que trabajarlo mucho desde todos los ámbitos. Y yo el otro día, como cosa anecdótica, pensaba que nuestras sociedades siempre eran machistas y que siempre había sido así desde la época de las cavernas, ¿no? El hombre salía a buscar la comida y la mujer se quedaba en la cueva con los hijos. O sea, venimos de una cultura prehistórica así. Pero sin embargo, si nosotros miramos bien en un entorno que a veces parece como para algunos puede ser chocante, o sobre todo la realeza, en la realeza es en el único caso que la mujer tiene las mismas prerrogativas que el hombre de ser rey o reina por ser el primogénito de la familia. Y ahí tenemos casos de reinas de distintos países que son mujeres y llegan, no importa por el género que tengan. Y será otro el tema a tratar, si es el primogénito o no, pero son mujeres las que llegan. Digo, tenemos la reina de Inglaterra, tenemos otros casos. Entonces digo, hay cosas que, como vemos, las culturas cambian y tenemos que empujar hacia eso, ¿no? Era eso nomás. Gracias. Bueno, muy bien, Alejandro, gran aporte, porque es verdad lo que estás diciendo. Definitivamente tenemos una historia y una cultura, y el desafío que tenemos es justamente sembrar y transformar un cambio en esta cultura. Diego tiene la mano arriba. Adelante, Diego. Gracias por cederme la palabra. Yo quería,
como antes Ana me aludió, ya que estamos en ese grupo de investigación, dar una conexión con las otras proyectos que la Coscabal tiene. Nosotros estamos llevando a cabo paralelamente formación en balonmano escolar. Y unido a esa investigación, nosotros queremos identificar qué es lo que está ocurriendo en ese balonmano escolar, por dónde nacen esas desigualdades. A partir de ahí, lo que preguntaba Silke, necesitamos apoyarnos en las federaciones nacionales para ser capaces de profundizar en ese conocimiento y finalmente, junto con la investigación más el trabajo de campo, queremos proponer una guía de buenas prácticas que ayuden a las federaciones nacionales, que ayuden a todos los componentes que participan y que intervienen en el deporte a caminar en esa, no sé si igualdad, pero que cada uno llegue por los méritos que tenga a donde quiera llegar, que no se encuentre con obstáculos y a través de la educación es el mejor camino. Esa era mi intervención para puntualizar lo que Silke preguntaba respecto a nuestra investigación y para dar conexión con los otros programas que tenemos en la Comisión de Desarrollo de la Coscabal, en la Escuela de Entrenadores de la Coscabal, donde evidentemente ese paso es que más mujeres sean directoras, entrenadoras, y eso tiene que ir de abajo hacia arriba, porque incidir, como decía antes Ana, en la pirámide, en la cúspide, ya es mucho más complicado. Nada, muchas gracias por este momento de intervención y gracias a todos. Muy bien, Diego, haces un gran aporte porque estás apuntando hacia cosas prácticas, ciertos criterios, ciertas políticas, ciertas rutinas y prácticas que puedan facilitar que se genere este cambio cultural. Cecilia Hernández tiene la mano arriba, adelante. Gracias, buenos días a todos. Gracias por permitirme compartir un poquito de experiencia. Estoy en la oficina, así que he tenido que ir un poquito de arriba abajo. Y es un placer escucharlas a todas, escucharles a todos sus intervenciones y la sensibilización que tenemos que tener sobre este tema. Yo quisiera contarles un poquitito para poder conectar las ideas y luego pasar a la acción, porque estoy muy de acuerdo con Diego. Trabajo con Diego en la Comisión de Desarrollo, así es que sé que podemos tomar pequeños pasos y acciones concretas para avanzar. Bueno, yo he sido jugadora de balonmano, en este momento ya no. Estoy desenvolviendo como la presidenta de la Federación Salvadoreña de Balonmano en mi segundo periodo. Y comentarles que uno llega acá y estoy con Narcisa, que decía... lo voy a decir en inglés, Narcisa, por ti, porque you said that we have an inner strength. Tenemos una fuerza interior, tenemos suerte y estamos bendecidas. Yo no sé si una de las dos. Una fuerza interna que tú tenés. Yo sí nunca tuve discriminación, pero me considero una mujer conquistadora. Desde que llegué a jugar y uno se propone hacer lo mejor de sí, y bajo trabajo también vas rompiendo esquemas, y justamente es lo que me pasó. Soy de las primeras mujeres presidentas de mi país y lo digo orgullosamente, y evidentemente tenemos miedo todas, tenemos ese miedo como seres humanos, pero también esa fuerza interna que tú sabes que estás ahí porque trabajas, porque es por mérito y no necesariamente porque te abran las puertas por ser una mujer. Entonces creo que esto es importante para mí comentarlo. Evidentemente es en base a educación, el deporte es educación y es lo que nos tiene seguramente unidos aquí a todos esta mañana. Y me encantó lo que presentó ahora Ana. Yo voy a ponerle ya a Ana Rosa una petición específica, pero Ana, la presentación que hacen con Diego, estoy al tanto de esta investigación que es muy motivante para poder realmente abordar este problema. O esta situación, vamos a llamarle, porque el problema no hemos todavía, en la parte investigativa creo que no hemos concluido cuáles son y esto, pero en esta situación, el hecho de abordar desde el balonmano escolar, creo que hace mucho sentido para ir cambiando las generaciones.
pero sí creo que hay pequeñas acciones que deberíamos tomar. Y esto también es sensibilización de los adultos, es decir, los que estamos por A, B razón, porque tenemos una larga carrera deportiva atrás nuestra en la parte dirigencial como entrenadores y entrenadoras, hasta en la parte dirigencial primero. A veces nosotros mismos no somos los que gestamos estas oportunidades con estas pequeñas acciones. Tenemos seminarios, tenemos espacios donde realmente podríamos incluir esto como un eje transversal. No debería ser toda una charla como la hicimos ahora, puede ser 15 minutos y hablamos de algo en específico para esta sensibilización. Lo creería importante. Y Ana, el reto que te pongo, porque nosotros la próxima semana iniciamos ya, como lo dijo Diego, dentro de las acciones educativas de la Confederación, el curso de balonmano escolar. No sé si estarás lista para este primer módulo, pero en el segundo módulo incluir este tema. Como digo, no va a ser el medular porque estamos claros que los entrenadores están esperando esta formación, pero sé que los vamos a sorprender al llegar de 100 participantes, vamos a saber cuántas son mujeres, y comenzar esta sensibilización con estas pequeñas acciones porque ya estamos organizados, porque ya las tenemos. Entonces lo que necesitamos es estos pequeños espacios para llegar a diferentes niveles. Así que Ana, yo sé que Diego tiene tu contacto, vamos a triangular para que podamos ya ir haciendo esto posible, porque entonces lo mantenemos esto como un sueño, lo voy queriendo alcanzar, pero nunca llego a él. Hay que hacer las acciones. Bien, muy bien. Pequeñas acciones o pequeños fundamentos se van a transformar en grandes cosas. Siempre es así. Las semillas son pequeñas y se transforman en grandes árboles. Así que bienvenido a eso, Cecilia, y que invites a Ana a hacerlo. Tengo en interno, me ha pedido la palabra María Loreto González. ¿Qué nos puedes aportar, María Loreto? Gracias, Víctor. Pido disculpas si me salté a alguien, pero por compromisos profesionales no me puedo conectar hasta después de las 2 de la tarde y quería poder conversar con ustedes un poquito. Yo soy abogada de profesión, me especializo en delitos sexuales, en infancia, en maltrato, discriminación, y actualmente trabajo en el Comité Olímpico de Chile como abogada encargada de una oficina que se llama la Oficina por el Respeto en el Deporte. Es una oficina pionera en América donde nosotros hacemos prevención y también actuamos de manera reactiva ante situaciones de abusos, acosos, maltratos, discriminación y malas prácticas deportivas. En particular, he trabajado con la Federación de Balonmano, con el antiguo presidente, con don Marcel, en algunos casos que hubo y que colaboramos para resolverlos de la mejor manera, y con el actual presidente, don Juan Pablo, que también activamente trabajan siempre para mejorar las políticas internas dentro de la federación. Pero me gustaría comentarles respecto al tema de mujer y deporte, y en realidad a mí me gusta un poco más decirlo como género y deporte, porque entendemos que tanto la mujer como las diversidades sexuales han sido relegadas históricamente en el mundo deportivo. Esto no es un tema actual, sino que más bien es un tema histórico que se ha venido dando desde que, si ustedes van a la historia de los Juegos Olímpicos, van a poder ver que nuestro creador de los Juegos decía que las mujeres no deberíamos participar en los Juegos Olímpicos. Es más, podíamos ser solo público y solo podían ser público las mujeres solteras. Imagínense ustedes, o sea, teníamos aquel pensamiento de antaño y recién por Atenas, ahí más o menos, las mujeres ya tuvieron una mayor participación en el deporte. Entonces, desde ahí quiero señalar la primera premisa que la he conversado también con Marcel, ayer le comenté a Víctor, que no hay deporte de mujeres y deportes de hombres, solo hay hombres y mujeres que quieren hacer deporte. Y bajo esa base, plantear una discusión diciendo que las mujeres, porque tienen labores de hogar, porque tienen hijos, habría que acomodar las actividades en base a sus necesidades, siento que es un error, porque en definitiva las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres para poder desenvolvernos en el mundo deportivo, y la oportunidad que hoy día nosotras tenemos viene dada no por una cuota, no porque se obligue a que las mujeres participen en el deporte, sino más bien porque se reconozca que hay mujeres que tienen capacidad para poder participar dentro de las actividades deportivas, ya sea en un directorio, ya sea a nivel educativo, ya sea a nivel de entrenadores, deportistas, etcétera.
Es claro que efectivamente para que hoy día la mujer tenga una participación mucho más activa se requiere políticas tanto públicas como privadas que permitan que la mujer se pueda mostrar, porque en definitiva si no abrimos esos espacios, malamente vamos a poder desarrollar el deporte con las mujeres. Pero es un error pensar que creando estas políticas nosotros le estamos dando el lugar que la mujer merece porque tenemos a una mujer o a dos mujeres en el directorio, tenemos una entrenadora, porque eso es seguir con el mismo problema de base, que es no entender que hombres y mujeres somos iguales en calidad y en derechos porque tenemos las mismas condiciones, tanto condiciones mentales, físicas, etcétera. Desde ahí los quiero invitar a que yo sé que están haciendo un gran trabajo, me consta porque Marcel me ha comentado el trabajo que están haciendo, no obstante también los invito a analizar la participación de la mujer, pero con una perspectiva que vaya mucho más allá de señalar que las mujeres hoy día tienen esta pseudo participación en el deporte porque estamos generándole los espacios porque lo merecen, porque tenemos que cumplir con un número, sino que más bien la perspectiva hoy día debiese ser: las mujeres tenemos las capacidades para poder participar, tenemos una voz que es una voz consciente y una voz que habla desde el estudio. No es que nosotros hablemos que queremos, por el solo hecho de ser mujeres, tener una participación activa, sino que más bien somos mujeres con conocimiento y con capacidad para poder participar. El balonmano es una actividad que entiendo yo que es de los pocos deportes que tiene una participación numérica de hombres y mujeres mucho más equiparadas que en otros deportes. Por lo tanto, ustedes hoy día tienen una oportunidad de hacer historia, de señalar y empezar a mostrar a la mujer partícipe activa en el deporte, pero partícipe activa desde sus capacidades y no desde ese lado como más desde, casi desde la pena y casi desde las estamos ayudando porque sabemos que es difícil para ustedes, sino que más bien desde el reconocimiento de las aptitudes. Mi padre a mí siempre me decía, cuando era chica y yo lo molestaba, y me decía: hija, la base de una montaña son piedras pequeñas. Y en realidad, hoy día de grande, esa frase me hace mucho sentido, porque mi padre falleció ya hace 4 años y ahora ocupo su frase. Entonces, es paradójico, pero es verdad. Ustedes son esas piedras pequeñas que tienen que formar esta gran base. Pero, insisto, ustedes deben elevar la discusión hoy día, no solamente a generar espacios que digan relación con acomodar los horarios, con acomodar los espacios, porque hoy día la parentalidad es una cosa compartida. Hoy día las mujeres decidimos tener hijos, pero al igual que los hombres también deciden tener esos hijos. Y así como decía Narcisa, que ella viaja, va a África, va a Tokio, todas podemos hacerlo, porque los hombres también son padres y los hombres también deberían, en cierta medida, sacrificar parte de su desarrollo por el hecho de asumir una parentalidad. Entonces, el llamado que les hago hoy día es a elevar esa discusión, que esa discusión hoy día no debe ir desde las diferencias, el lenguaje construye realidades, y desde ahí utilizar un lenguaje correcto, un lenguaje inclusivo y un lenguaje que permita vernos tanto a las mujeres como a los hombres en igualdad de condiciones. Los invito a hacer agentes multiplicativos de información, los invito a que hablemos de esto, porque hablar de esto significa poner el tema en la mesa y significa que nosotros tenemos la capacidad de generar cambios que sean cambios reales y cambios activos en el deporte. Estamos en una época de cambios donde tenemos una pandemia que nos permite hoy día comunicarnos a través de todo lo que es la comunicación digital. Y aprovechemos esto. Esta es la gran oportunidad que tenemos como deporte, no solo en el balonmano, sino que en todos los deportes, ya sea olímpicos y no olímpicos, de sacar algo positivo de todo esto que está pasando. Así que les agradezco el tiempo, la oportunidad, siempre dispuesta a colaborar. Creo que es importante hacer estudios, que es importante visibilizar no solamente la participación,
participación de las mujeres, sino que también de las diversidades de género, que en el deporte es un tema bastante complejo, y que además visibilicemos los fenómenos de los cuales mayoritariamente hemos sido víctimas las mujeres, pero que también los hombres son víctimas, como los abusos sexuales, los acosos, el maltrato, la discriminación, que en definitiva hacia allá debiese apuntar hoy día todas las políticas públicas y privadas de las distintas instituciones. Así que les agradezco escucharme, siempre estoy a disposición, y Marcel tiene mi contacto también, y yo en lo que pueda colaborar con ustedes, feliz. Soy deportista de otro deporte, soy judoka, así que he sido deportista, soy entrenadora en una universidad, fui presidenta de una federación, así que he estado en todos lados, he sido presidenta, he sido entrenadora, he sido deportista, la he hecho toda, así que les agradezco y espero poder quedarme hasta el final, pero preferí hablar de inmediato para con ello no quedarme ahí con el gustito de poder compartir con ustedes. María Loreto, muchas gracias, muy bien, hay mucho que hacer, y quizás más que una época de cambio, este es un cambio de época, en donde definitivamente tenemos que ingresar a un entendimiento súper claro de lo iguales y lo unidos que podemos ir hombres y mujeres en todas las actividades humanas, desde muy pequeñitos en realidad. Los papás también podemos criar, contener, darle amor y afecto a los hijos, no solo proveer cosas materiales, sino que, y viceversa. Así que vamos en ese camino. Por favor, Víctor, abro la palabra. Víctor, dale, Claudio. Víctor. Por favor, vamos a introducir una moción de orden. Dale. Las sesiones son de 50 minutos, llevamos prácticamente una hora y media. Carolina, sí, nuestra traductora, que amablemente nos está acompañando todavía, está okay, muy cansada. Por lo tanto, sugeriría que hagamos una conclusión final y vamos al cierre, a menos que Juan Pablo se comprometa en 2 minutos. A su participación. 2 minutos. Juan Pablo Montes. Hola, gracias. Saludos a todas y a todos. Más que nada, reafirmar lo que ya ha señalado por María Loreto. Nosotros hemos tenido largas conversaciones en varias oportunidades al respecto de cómo ir mejorando y cómo hacer más inclusiva nuestra federación. Y es eso, es instarlos a que puedan generar esos espacios. Y si que las federaciones de los presidentes que están acá quieren esos espacios de conversación y de comunicación y de crecimiento en esta área, pero los que no son por lo menos dirigentes o van en ese sentido, sí pedir y tratar de provocar que se creen estos espacios de conversación y de comunicación para poder ir creciendo en este ámbito. El poder crear una oficina por el respeto, que el nombre por lo menos que se denomina por lo menos acá, y quizás está exigiendo también incluso a todas las instituciones, es algo que es una muy buena práctica, hace muy bien, crea una instancia aparte para poder evitar los abusos o poder también evitar cualquier seco que se pueda producir. Y crear también obviamente los procedimientos para aquello, o sea, los insto a que puedan poder generar esto, es algo súper sano y ayuda a poder ir creciendo y a que todos tengan un espacio debido para aquello. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Víctor. Bueno, hay tanto que conversar. Gracias, Claudio, por llamarnos al orden, y la verdad es que el tema se vuelve tan interesante y es tan profundo que podríamos estar, tienes razón, muchas horas, y podría ser un abuso con nuestra traductora. Bueno, hemos visto un poquito enseguida Narcisa. Dame un segundo, Narcisa, por favor, un segundo. Vamos a hacer una conclusión y vamos a hacer un cierre. Han aparecido cosas interesantes como aplicaciones prácticas, criterios de hacer prácticas, reunirnos a conversar. Acaban de decir generar una oficina del respeto, en fin. Les quiero pedir que acotemos y vamos a ir a una conclusión y cierre. Narcisa, en ese sentido, ¿qué tienes que decir? Muy corto. Primero, gracias a todos por darnos esta oportunidad de discutir. Yo creo que necesitamos el tiempo y quizás Marcel hará otra reunión. Nunca vamos a poder terminar, pero debemos crear muchas cosas. Quisiera decirles a todos que la IHF es un modelo. Gracias, María Loreto. Yo quiero decirles que en la parte ejecutiva tiene 5 miembros, 3 hombres y 2 mujeres. Y quiero decirles también
que nuestro segundo director general es mujer y el presidente es hombre. Así que podemos tomar este modelo y podemos también replicarlo en las federaciones. Hay que darle la oportunidad a las mujeres y después llegar a una conclusión. Pero yo creo que sí se puede hacer. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcel. Introdujo a muchas personas en esta reunión y para mí esto es muy importante. Gracias a todos. Y manténganse sanos, eso es lo más importante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos viendo ciertas cosas que han ido ocurriendo. O sea, no solo se trata de hombres, mujeres, se trata de personas. Y no se trata tan solo de personas, sino que hay ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertas destrezas. Y eso es lo que tiene que ir hacia adelante. No basta con un protocolo o con unas cuotas o con darle la oportunidad a las mujeres, sino que todos tenemos las capacidades, las habilidades, las destrezas, las competencias para salir adelante, para poder competir, participar, colaborar, aportar en este deporte. ¿Qué cosas prácticas, qué criterios prácticos en cada país, en cada equipo podemos introducir de tal manera que esas prácticas e iniciativas representen que estamos en la conciencia de que todos somos personas? Y finalmente, ¿no es cierto?, que los directivos, los dirigentes, como Marcel en este caso u otros, convoquen, inviten a conversatorios de este tipo para que salgan de allí definiciones, descripciones, políticas y objetivos para cursar. Yo no sé si hay alguien más que me pueda complementar y ayudar. Marcel mismo, quizás. Estimado Víctor, y en esto Claudio nos ha llamado al orden, para, no solo por el tema de la traductora, sino por los tiempos que son de otras labores de nuestros participantes, digamos, ¿ya? Y de verdad que creo que hemos iniciado... Voy a decirlo, digamos, he iniciado un cambio que se va a producir. Yo creo que no ahora, no es el momento de escribir las conclusiones, y creo que me cuesta hacerlo porque yo soy hombre de acción, digamos, y me encantaría, pero creo que no es el momento. Creo que tenemos que darnos un momento de conversación. Me encantó lo que dijo Cecilia, Lucila, Ana, Narcisa. Me dan vuelta en la cabeza nuestro amigo Juan Pablo, Alejandro. Todos son ideas profundas que nacen de su experiencia. Nuestro amigo Flavio, la propia Catalina, mucho chileno, ojo, mucho chileno hablando. lo cual es bueno que habla de que algo de sintonía tenemos los chilenos por acá. Y quiero decirle que nos vamos a juntar, Víctor, vamos a proceder. Narcisa, tú, al igual que el presidente, ¿ya? Y cuando ustedes lanzan las ideas, a veces creen que son como ideas, digamos, podría ser, que nos juntemos en el futuro. Narcisa, nosotros convertimos en realidad estas palabras. Y lo mismo para Ana. Nosotros sí convertimos en realidad las próximas acciones. Y vamos a tener una reunión contigo con más tiempo, más grupo pequeño y con todos los que quieran. Hoy día, y pasé lista por si acaso, vi a 12 países exactamente con sus presidentes o sus mejores representantes aquí. 12 de 19. Nos faltan 7, no importa cuáles son, digamos, pero y nos faltan 7. Y no olvido, digamos, porque ya me va a salir lo ejecutivo. Me va a salir lo duro, no importa. No olvido que efectivamente es necesario darse el tiempo, porque entonces no veo el problema, tan simple, si no existe. O sea, ¿quién? Mujer, van a hablar de la mujer. Se hace. ¿A dónde está Alejandro? Alejandro, hablaba de 14 años. Hablaba de 14 años porque hace 14 años el primer evento panamericano se hizo en Uruguay. El primer evento de mujer en Panamérica, por aquella Panamericana que era Panasport, tenía, se hizo en Uruguay, 14 años. Y
Lo he dicho y lo voy a volver hasta el cansancio. Si no hay acción, no hay cambio. Y si no hay cambio, entonces no había problema. Entonces, hagamos de esto una realidad. Les invito a todos. Y es lo que creo, Claudio, que es lo que usted quería escuchar. Digamos que ahora cerramos y que muchas gracias por esta participación y millón de gracias a todos. Y seguimos en las conversaciones. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias a todos. Nos vamos a despedir con esta imagen. Creo que es significativo. Podemos integrarnos, podemos hacer cosas, podemos participar siendo distintos, integrándonos para ayudarnos a complementarnos. A las 7 de la tarde de Santiago seguimos con nuestro seminario, finalizando con la sesión para jugadores y luego con la reunión de presidentes. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a Carolina por habernos tenido todo este rato sin descanso. Y a Narcisa, y por supuesto a todas nuestras demás invitadas. Muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto. Gracias. All the best to all of you. Stay healthy. Chao. And hope to see each other. Luego con todos. Hasta luego. Y espero que nos veamos pronto y manténgase sanos. Muchas gracias a todos.